Si nos quiere decir cuál es su nombre completo, por favor. Mi nombre es José Humberto Román Aguirre. ¿Cuántos años tiene? Tengo 68 años. ¿Cómo se le conoce aquí en la comunidad a usted? Bueno, a mí, Beto. Beto, le dicen Beto. 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 Beto Román, Beto el panadero. Muy bien. Tengo 68 años, tengo haciendo pan en este oficio, tengo 52, voy para 53 años. 53 años, muy joven. A los 14 años ya era oficial de panadero. ¿Era ayudante o...? Sí, era oficial. ¿Oficial? Sí, es que antes había el que empezaba limpiando charolas, barriendo y todo eso. O sea, primero y lo empezaba uno, ya le empezaron a uno enseñar a revolver las masas y hacer un que otro pan. Lo llevaba uno y lo ya... El oficial y ese era el... Por decir, el segundo ayudante del maestro. O sea, ¿está el maestro panadero? Sí, es que antes así se manejaba. Estaba el maestro y luego el ayudante y luego el otro ayudante. Es que antes era más producción de pan. Y había sus grados. Había sus grados. Entonces, ¿cuáles eran los grados? ¿Cuál panadero tenía? Bueno, como sí que eran tres panaderos. ¿Tres panaderos, maestro? Era el maestro, encargado de la trabajada, el que echaba todo mi gana en este, échale esto, entonces el maestro. Y luego el segundo. ¿Cómo se llamaba? ¿Segundo así? Así, el segundo oficial. ¿Segundo oficial? Y luego el tercer oficial. ¿Y cuáles eran las funciones? Y luego al que limpiaba las charolas y azucaraba el pan, como todo eso que se azucaraba con llagas cocido, le decían los chito. ¿Cómo? El chito. ¿Chito? El chito. ¿Por qué chito? Por así, era así. Ese, ¿como de muchachito algo sí, así? Sí, era pues que empezaban de chiquillo. Y antes los muchachos, los jóvenes, sí querían aprender. Okay. Y así les decían los chito. ¿Y a usted siempre, cómo aprendió o qué fue lo que le llamó la atención del oficio del panadero? Pues, ¿su familia era panadera? Pues yo tuve tíos panaderos, pues yo no aprendí con ellos. Oye, entonces, ¿en qué año más o menos empezó usted? Yo empecé a, ahora lo verá. Yo empecé a la edad de 14 años, pero ya aprendí, yo empecé como empecé muy chico, como a los 12 años, o sea, entregaba y en la salida de la escuela, como antes era en la mañana la escuela, la primaria. ¿Qué es el 49? Yo nací el 49. Entraba uno a la escuela en la mañana y salía uno a la 1 y luego volvía uno a las 3 y salía uno a las 5 o 6. Y ya en las tardes, como antes se trabajaba en la noche en las panaderías, me iba yo en las tardes a limpiar charolas, las hojas y todo, y lo iba a hacer que un turro pan a revolver, ayudarles a revolver, y ahí empecé yo. ¿Usted? Nomás que el maestro nomás hasta las 9 de la noche, le decía, ya vete. ¿Y él seguía trabajando? Y otro día a entregar en la mañana. Otro día entregaron en la mañana temprano y ya venía uno a entregar y ya se iba uno a la escuela, pero de corazón a mí me gustó el oficio. ¿Intentó otros oficios además de este? Pues de albañil, mi señor padre en paz descanse fue albañil, reconocido aquí en Santa Bárbara. ¿A la minería nunca le entró? No me gustó. O sea, sí lo probó y no le gustó. No, fui a hacerme examen en la Frisco aquellos años, pero no. Fui a recoger mis papeles. ¿Y no? Sí, y antes pues sí iba a entrar y luego la patrona que era de mi señora, la que era la dueña de esta panadería, ella era la jefa de enfermeras de aquí en la compañía, en la Hospital Teco López. Y también me hizo mucho la lucha. O sea, usted... Y yo no quise. No me gustó el oficio de panadería. La panadería. Sí. Y entonces, ¿usted aprendió en otra panadería? ¿De quién era en la panadería? Diferentes panaderías. Bueno, la panadería ya empezó, se llamaba Don Polo Herrera. Sí. ¿En su barrio? En mi barrio. ¿Usted es de aquí de Santa Bárbara? Yo soy una originaria de aquí de Santa Bárbara. Y ahí empecé, y luego ya empecé en otras, había otra panadería se llamaba Panadería del Águila, que los dueños eran Francisco Moreno. Ahí también empecé y ya empecé más. Empecé más a ya sabía un poquito más.
¿En cuántas panaderías trabajó? Pues en todas las, casi las que hubo aquí. Bueno, traje una, la Moderna, que está abajo, ahí por las, acá, por el sitio que está abajo. Ahí se llamaba la Moderna, ahí sí, y acabé de aprender ahí, bien. ¿Con cuántos años cree que le tomó a usted aprender el oficio para ser independiente? ¿Cuánto tiempo? No, pues independiente, pues me llegó la suerte. Porque yo donde trabajaba era con la señora, don Cayetano Barajas se llamaba el dueño, y la señora, la esposa, era un esposo. Ahí ellos se fueron para Chihuahua y ya nos dejaron la... ¿Se la traspasaron? Nos la traspasaron a nosotros. Pero, ¿en qué tiempo consideró usted que para ya aprender era bien. Que ya era maestro. Pues un máximo yo creo como unos 3 años, 2 años. O sea, como a los 17 años. Luego yo, es que me gustó mucho y le ponía mucho empeño. A los 17, 18 años usted empecé, ya estaba graduado, por así y decir. Empecé pues a aprender otras cosas. Hubo un tiempo que me fui a Ciudad Juárez. Un tiempo de duré como unos 4 meses. Allá trabajé con un señor que era de Parral, se llamaba Guadalupe Mesa. Se llamaban panificadora Mesa. ¿También una panadería? Pues una panadería también. O sea que le apasionó el oficio. A mí me apasionó. ¿Cómo hasta la fecha? Hasta la fecha, gracias a Dios. Y no he dejado de hacer pan, no he dejado de trabajar. Constantemente, sí. Sí. Pues antes así se entregaba el pan, estuviera nevando, estuviera lloviendo y llevaba uno con su canasto arriba. Con un nuble. Sí, tapaba uno, se pusía un nuble uno. Los impermeables que les dan la compañía a los mineros, los trabajadores, pues ponía uno de esos. Sí. ¿Cómo es el trabajo? A ver, descríbanos una jornada. Una jornada, porque usted trabaja todos los días o descansa. Bueno, hay veces que descanso 2 días, un día. Mira, aquí el horario de trabajo empezamos a las 4:30, 4:15, 4:30. ¿Qué es lo que se hace primero? Lo primero en la mañana hacemos pampa en la mañana. ¿Pero qué es lo? O sea, revolvemos las masas de las esponjas para la telera, para el pan blanco que se le llama. ¿Cuántos tipos de masa prepara? En la mañana preparamos para bisquetes, marranitos, empanadas y... Como 5 tipos de masa se preparan en la mañana. ¿Cada pan lleva su propia masa? Sí, cada pan se hace con su propia masa. Y luego ya pues, se hace el de la mañana y luego ya revolvemos. Cuando acabamos de cocer, revolvemos para el que se hace por ahorita en la tarde. ¿Y lo dejan ahí reposando? Sí, ¿no? Se tiene que dejar reposando. ¿Y el horno cuánto tiempo dura prendido? El horno en la mañana dura 1 hora y media prendido. Igual y para la media igual. Una hora. Dentro de 1 hora y media, 1 hora, para en la media 1 hora. Y en la mañana 1 hora y media. Okay. A mediodía. En la mediodía 1 hora. Porque ya está más caliente por el calor que se usa en la mañana. Claro. ¿Y es lo mismo en invierno que en verano? No, en invierno pues ya hay que, sí, ya, pues hay más gasto porque tiene que tibiar el agua. Sí. Para manejar el... Va a manejar, sí. Y digamos, una vez que tiene las masas listas, ya debe estar el horno caliente para entonces. Sí, no, ya nosotros empezamos a hacer pan y el cocer está caliente, se está prendido. Ahorita los bajo para que vean cómo se prende, para que vean el cocer y el taller. Y antes, aquellos años en tiempo de frío, pues eran más duros los inviernos. Sí. Y había entonces aquellos años para que subiera el, para esponjar el pan, ya hecho. Sacaban los durazas porque se usaba leña. ¿Usaba la leña? Antes ¿qué usaba, tipo de leña usaban? Usaba esa que traen para de la sierra, de... ¿De encino o de tasca? No, de encino. ¿De encino? Sí. ¿Por qué de encino? ¿De pino o no? De pino no, porque el pino hacía mucho humo. Ahuma mucho. ¿Y el encino? Encino no. Okay. Entonces tiene que la leña también tiene que ser... Tiene que ver su... ¿El mezquito no es uso? También sí, pero es más duro. Y sí, es mejor, pero es más duro. Tarda más en consumirse. Sí, y tiene que estar acá a la hora que ya tiene que estar apagado el cocedor. Pues cuando van a cocer, pues en vez de no acababa y tenía que sacar uno los tizones, uno para jugar. Era un lío y lo estaba echando una agua y, para que se apagaran. Y
cuando ya se calentaba el horno, ¿tenía que retirar toda la ceniza? No, se arrinconaba. Es que era por un rincón donde se ponía la leña. Ajá. No se ponía en el medio, se ponía en un lado. En un lado. Y ahí calentaba. Ahí calentaba, salía la llama. Así. El cocedor tiene un tipo como ramadera así de salida. Se le jala ahí para que jalara la llama así para que bañara la bóveda. Ah, ok, la bóveda es la que debe calentarse. Sí, y el piso. Y entonces ya hacía la primera tanda. ¿A qué horas terminaba usted de hacer el pan? La primera tanda pues terminamos como a las 7:15. Y luego ya le empezamos para la 1:30. Pues según como esté la producción, las ventas duran, a veces terminamos más temprano. Por decir a las 12. ¿A qué horas usted abre la panadería? En la mañana abrimos a las 7:10, entre 7:10. Calientito usted. Sí, en la mañana sí está calentito. Bien calientito. Bueno, el día que andan aquí temprano y lleguen. Entonces, Y en la tarde abrimos a las 3:20, 3:30, pero ya está. Porque ya sale el pan a la 1, ya está más frío. Ya se enfrió. Y antes se acostumbraba, no sé si todavía, tener siesta, ¿no? En estos pueblos. Pues yo, en veces, cuando tengo chance, me echo una siesta. ¿Se echa un...? Cuando terminamos. Un coyotito. Sí, termino ya terminamos de trabajar, ya me doy un baño y me acuesto un rato y luego. ¿Usted alguna vez ha hecho alguna lectura o ha tenido alguna charla con una persona con respecto a la herencia del pan? ¿De dónde viene? ¿Es una costumbre que nos viene? Esta costumbre viene, bueno, pues según años, aquellos, las personas mayores que yo conocí, esta viene de España. Donde hay más variedad de pan es en España y aquí en México. ¿Y hay similitudes entre los tipos de panes españoles? Muchas. ¿Sí? En la mayoría. Sí. ¿Usted conoce la panadería española? Pues no, yo conocí un panadero español. ¿En dónde? Pero lo conocí en Juárez, pero nomás tuve como unos 15 días. Sí. Así nomás, no así, pues fue a... No, él era panadero y anduvo ahí en Juárez y fue a trabajar en la panadería que le digo de Lupe Mesa y sacó unas clases, miren estas hijas en España, esto. Le decía al patrón, no, y el Lupe, ¿tienes este material? Sí, ya, voy a hacer unas cosas. Y aquí vino un español para enseñarnos cómo se hacía el de hojaldre. ¿Aquí vino? Aquí estuvo en Santa y estuvo en Parral. ¿Fue parte de un programa? Un programa que vino de uno de las mantequillas, de los productos que se usa. ¿El patrocinador les puso eso? Sí, mandó un muy mal hablado. Y ya también les digo, no, hijo, es que el pan español y el mexicano es muy similar. ¿Cómo? Es muy similar. Entonces, es lo que usted sabe por pláticas, charlas. Sí, así es. Buenas tardes. Oye, ahorita dijo algo bien interesante de los bolillos. Y de la telera, que eran diferentes, ¿por qué? No, la masa es igual, es la misma revoltura. Lo que el bolillo debe ir más maciza, más macizita la masa, más durita, pues, para que entiendan. Y la telera es más, poquito más suavecita. El bolillo es más durita, más macizita, para que reviente, porque se corta lo de arriba, se le corta con una navaja. Para que abra. ¿A qué, la telera? El bolillo. El bolillo. Sí. Tiene que llevar un corte. Sí, tiene que llevar un corte arriba. Estos son los pastelitos, me digo que hay menos clase ahora. Pastelitos o los cortadillos. Antes de aquellos años decíamos a perros. ¿Y por qué hablo perros? Porque salían muy grandotes. Es que antes el material era mejor. La harina, todo era mejor, no estaba tan. Ahora tiene muchas cosas y antes no. Y salían así grandotes. Se inflaban. Y luego grandotes. Y con la misma cantidad de harina. Sí, que el Royal era mejor, el Royal también. El Royal hervía y ahora ya no hay. Entonces las cachuchas, allá semitas.
Estos son los chamucos famosos. ¿Esos de dónde son los chamucos? Aquí en Santa. ¿Se inventaron aquí esos? Sí, aquí todo el tiempo. Porque ya nadie nace, no hay donde comemos unos. Dos polvorones rosas de carbonato. Este es el de hojaldre. Estos se llaman libros. Estos y estos cuellos. Libros y grillos también. Estos son los coricos mezcludos. ¿Coricos qué? Estos son, se llaman mezcludos, es pan de harina de maíz. Harina de maíz. Son muy tradicionales de aquí, sí, también. Esta es la tradición, esta es en Cuaresma, Semana Santa, la que yo hago todo el año, porque la gente viene y lleva. Se van para el otro. Sí. Este es el pan de Itera. Y de estos panes, ¿cuáles son los más tradicionales? Pues los chamucos y las rayas, el panaz y la rayas. Y lo más bueno, todo es tradicional porque todo el tiempo hemos hecho. ¿Esos cómo se llaman? Estos se llaman canastas. Canastas. ¿Y también se hacían desde hace mucho tiempo? No. ¿Son nuevos esos? O sea, tienen muchos años. Ok. ¿Esos y cuáles otros son nuevos? ¿El integral? No. ¿El integral? Pues lo demás todo es de muchos años.